Recambios Valladares. Estamos en toda Canarias con las mejores marcas y el mejor servicio. Recambios Valladares. Tenemos la mayor gama de recambios para tu automóvil. Bueno, Pepe, nos vas a hablar de Agaete, de su historia y de cosas muy interesantes que tiene este municipio. Efectivamente, Agaete es un pueblo de los que más historia tiene de la isla. Hay que tener en cuenta que es el segundo núcleo habitado de la isla que fundan los castellanos. Se remonta al verano de 1481, cuando desembarca las tropas del gobernador Pedro de Vera y nombra como primer alcalde de Agaete en la torre que construyen en Las Nieves a Alonso Fernández de Lugo. Ahí comienza la historia de Agaete. Y Pepe, ¿de dónde proviene el topónimo que da nombre a esta villa? El topónimo es el nombre aborigen que los aborígenes le dan a este sitio, Agaete. Es una palabra aborigen que a lo largo de los 5 o 6 siglos que llevamos de como pueblo de llegada, aunque realmente Agaete antes de la conquista ya era un núcleo muy habitado. Ten en cuenta que tenemos contabilizadas más de 700 enterramientos aborígenes, o sea que era un núcleo importante dentro de la zona norte de Gran Canaria. Y, o sea que el topónimo es Agaete, una palabra que no tiene ninguna explicación, que la usaban los aborígenes y que a lo largo de la historia ha tenido unas variaciones, Gaete, Laguete, pero si nos remitimos a los primeros documentos del siglo, principios del siglo XVI, ya aparece la palabra Gaete, o sea, no hay otra. Y ya que estamos en detalle, importante, no cabe duda, ¿el gentilicio de los habitantes de Agaete? El gentilicio es agaetense, el actual, pero la gente de Agaete siempre ha sido conocida como los culetos. El origen de por qué nos llaman culetos no está muy claro, aunque yo en mi blog sobre historia de Agaete tengo un artículo que a través de las diferentes investigaciones y de testimonios de gente muy mayor llegamos a la conclusión que tiene que ver con las cabras culetas. Las cabras culetas eran mitad blanca y la parte de atrás negra. Agaete es un pueblo que tiene una seña de identidad en la población, que la gente es muy morena, porque tuvimos una población esclava morisca, negra, importante, por los ingenios azucareros durante el siglo XV, XVI y casi hasta el XVII. Y vino mucha población negra de esclavos cogidos en las costas africanas a trabajar a los ingenios azucareros. Esos esclavos terminaron mezclándose con la población y si tú ves la gente de Agaete, muchas veces nos identifican por lo moreno que somos. Entonces parece ser que en un partido de fútbol de los años 20-30 fueron a jugar a Barrial, a Galdar, el equipo de Agaete, iban andando y se dejaron las camisas atrás. Entonces jugaron con el calzón nada más, que era blanco, y sin camisa. Y como eran todos morenos, eran pescadores y de mucho sol y gente del campo, parece ser que a alguien se le ocurrió decir, parece un ganado de cabras culeta al equipo. Y ya a partir de ahí los culetos, esa es una de las teorías. De un tiempo a esta parte te has dedicado a investigar la historia, todo lo que está relacionado con el municipio de Agaete, y lo plasmas en un blog que tú tienes, donde ahí se puede leer lo que es la historia, ¿no? Lo que es una historia que tú, como digo, insisto, has buscado por aquí, por allá, para hacer algo real, crear algo real. Cuéntanos un poquito de toda esa
historia y lo más relevante de este municipio. Agaete crece a la sombra de los ingenios azucareros desde el siglo de finales del siglo XV. Primero estaba en Las Nieves, que se vendió para la conquista de Tenerife, por cierto. Alonso Fernández de Lugo necesitaba dinero y se vendió el ingenio azucarero. Lo vendió a Antón Cerezo y a Francisco de Palomares. Y ese ingenio es el núcleo habitacional de Agaete. Ahí empieza a crecer Agaete hasta que lo que conocemos hoy en día. Un pueblo que tampoco crece mucho porque tenemos prácticamente la misma población que hace 100 años. Aquí Agaete están los 5.500 habitantes y ahí para arriba y para abajo es algo que deben de estudiar los sociólogos porque es el único pueblo. Todos los pueblos han triplicado, han cuadriplicado la población, pero Agaete se mantiene igual en casi 100 años. Cuando la caña de azúcar ya se dejó de plantar, porque era más barato plantarla en América, porque no hacía falta regarlas y en América era mucho más barata, se cambia a otros cultivos. Luego viene el nopal, primero las viñas, se hacían unos vinos muy importantes en Agaete que se exportaban a Inglaterra, a la península. Y después, cuando también fracasa el vino, porque eran otros vinos más y las plagas que acabaron con las viñas, se va a la cochinilla, al insecto que se cría en el nopal, en las tuneras, y es muy importante Agaete la producción de cochinilla que tiene en esos siglos XVII, XVIII, hasta que llega la platanera, cuando la cochinilla ya no es rentable porque se descubren los tintes sintéticos y químicos. Se planta de platanera y de platanera ha estado plantado todo Agaete completo, el valle, desde la orilla del mar hasta el fondo, hasta hace 30 o 40 años. Y ahora pues vivimos del servicio, del turismo, como todas las islas. Y vamos a recordar cómo era el pueblo, las casas que había en aquel entonces, la iglesia, habían lugares destacados y otros pues eran las viviendas que habían en la época. Las primeras crónicas que conocemos de Agaete hablaban de que era una larga calle con casas a los lados, y que terminaba en una gran casa que sobresalía sobre todas las demás, que es el actual ayuntamiento hoy en día, la Casa de los Armas. Los Armas era la familia que controlaba todo el pueblo, eran los dueños de todo, prácticamente de todos los terrenos, y eran los caciques, en la época era el cacique, y la iglesia la construyeron ellos mismos. Ellos fueron los que... La primera iglesia que estaba, la primitiva, desde la época de la conquista, estaba justo detrás de esta, la en la que nos encontramos ahora mismo. Y esa iglesia se incendia en 1874. Y se incendia esa iglesia y se comienza a construir esta, que a finales del siglo XIX ya está construida y ya se dicen las primeras misas aquí. La importancia de Agaete viene por el puerto de Las Nieves. El puerto de Las Nieves era la salida natural de todas las mercancías de la zona norte hacia Tenerife y hacia Las Palmas. Se construye un pequeño muelle, el Muelle Viejo, en el año 1874, precisamente empieza a construirse también ese muelle. Un muelle que durante siglos y en la actualidad tenía mucha actividad. Efectivamente, el muelle de Agaete era el segundo en importancia después del de Las Palmas. Hasta mediados del siglo XX era frecuente ver los barcos, grandes barcos de vapor ya al final, en principio veleros y coletas y demás, que salían de aquí, que por aquí salía toda la producción de toda la zona norte de la isla y el centro. Tenemos los datos en los boletines de comercios de la época y salían miles de toneladas al año por el puerto en pequeños barcos. Ten en cuenta que la gente tardaba menos en llegar a Tenerife que ir a Las Palmas, no había carretera, y a Tenerife una goleta con buen tiempo y buen viento en 2 o 3 horas estaba. La gente, incluso yo recuerdo a la gente muy mayor contar que cuando se casaban iban a Tenerife a comprarle el dote, los muebles y todo eso. O sea, antes que ir a Las Palmas, ya en mi época de infancia, ir a Las Palmas en la guagua, porque nadie tenía coche,
era una odisea, tardaba más de 2 horas en llegar a Las Palmas. Uno de la aldea tardaba 4 horas en llegar a Las Palmas, en la guagua. Y salía, eso cuando había guagua, anteriormente, porque la carretera de aquí, de Agaete a Las Palmas, comienza a principios del siglo XX. Antes de eso, nadie iba a Las Palmas, porque te tirabas 8 o 9 horas de carro, montado en un carro. Entonces la gente prefería ir a Tenerife. Había un tráfico con Tenerife impresionante de mercancía. Se ha creado un vínculo enorme con Tenerife, sí. Agaete y Tenerife, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Hay mucha gente descendiente de Tenerife aquí en Agaete y muchos chicharreros descendientes de gente de Agaete, entre ellos el anterior alcalde de Santa Cruz, que su madre era de Agaete, de Farsa. Bermúdez, que fue alcalde de Agaete, su abuelo. Su abuelo fue alcalde de Agaete. Y Pepe, dentro del sector primario, ¿qué importancia ha tenido la pesca aquí en Agaete? La pesca ha sido importante, pero Agaete se la ha llamado siempre la Villa Marinera, pero no es por la pesca. Era porque era un pueblo de marineros, de tripulaciones de los barcos. La gente, la memoria de la construcción del muelle viejo, el proyecto es de 1864, ya Juan León y Castillo, el ingeniero, habla de la importancia de que tenía Agaete en el sector marinero, con más de 200 censados como marineros. De hecho, en el censo de primer censo que hay en el archivo municipal, que es de 1911, porque anteriormente no quedan documentos porque se incendió el archivo, o le pegaron fuego, que era lo típico de la época, ya aparecen 200 marineros y casi todos viven en el mismo barrio, en San Sebastián, que es el barrio de enfrente. Y son marineros embarcados, no pescadores. El sector pesquero en Agaete, hasta los años 40, solo consistía en los chinchorros. Habían 4 chinchorros, cada chinchorro tenía 25 hombres, uno era de mi bisabuelo, y en total 100 personas dedicadas a la pesca. Luego ya viene, ya en los años 40 o 50, la motorización de la falúa. Y eso, ya hay otro número mayor de pescadores, ya dedicado no al chinchorro, sino a la pesca ya con falúa. ¿Y en la actualidad? En la actualidad queda muy poquito, apenas hay 4 o 5 barcos que se dedican a la pesca, pero pesca más cantidad porque están más modernizados, son un poco más grandes, con métodos más modernos, la traíña, pero realmente Agaete ha sido más un pueblo de agricultores, aunque tenemos la fama como Villa Marinera, ha sido más un pueblo agrícola en la práctica. Ay, sardina, muchacha, vidita, llevo sama, llevo pulpo, llevo pescado, venga, muchacha, que hay caballa. Mi marido iba a pescar y se cogía medio baño de breca. Y entonces íbamos a vender pueblo. Una los comprara y yo decía, no, nieve, hoy no quiero, tengo potaje. Y se remediaban con potaje y no compraba. Bueno, a la otra. No, es que no tengo perras, tío, no te los puedo comprar porque no tengo. Ya me lo pagarás, ¿no? Ya me lo pagarás. Pues un kilito o medio kilo, lo que tú necesitas. Y veces uno se lo dejaba fiado, una lo pagaba y otra no. Y veces me sobraba y lo traía uno para abajo. ¡Ay, la vinita fresca, muchacha! Agaete ha cambiado muy poco en los últimos, desde principios del siglo XX a hoy en día, en el sentido de la Agaete antiguo. Está tal, se conserva prácticamente sus calles, sus callejones, algo modernos ya por el transcurso del tiempo. Y aquellas calles empedradas hoy en día pues ya quedan poquitas, aún quedan algunas empedradas y demás. Pero la idiosincrasia de la gente de ese Agaete de las puertas abiertas aún se usa, aún hay mucha gente que echa el gancho en la puerta y no la cierra, sobre todo en la parte del centro. Mi casa de mis padres, ahí sigue el gancho echado y abierta la puerta cada vez que hay gente dentro. Y ese Agaete de la gente sentada en la plaza, la gente en la calle, Agaete a cualquier hora te encuentra gente en la calle, otros pueblos por ahí puedes andar desnudo al mediodía que no te ve nadie. Ese pueblo de fiesta, de religioso, aún se conserva. Todas esas costumbres de esas fiestas de la Virgen de las Nieves, por ejemplo, de hace 100 años, pues prácticamente las seguimos haciendo igual, la rama, todo. Ya que entras en el apartado eclesiástico, Pepe, vamos a hacer referencia a la iglesia de la Concepción aquí de Agaete. Es la iglesia matriz, ¿no?
Sí, la antigua parroquia, de la primera parroquia de Agaete, en honor a la Virgen de la Concepción, se encontraba detrás de la iglesia, y este prácticamente desde principio del siglo XVI, de 1500 y poco, a poco de llegar los conquistadores. Y esa iglesia estuvo en pie hasta 1874, la víspera del día de San Pedro, el 28 de junio, que sufre un incendio y la destruye completamente. Entonces, al poco tiempo, a los pocos meses, ya el obispo pone la primera piedra de esta iglesia donde nos encontramos, y su construcción dura hasta finales del siglo XIX. Ya a finales del siglo XIX se termina y es la parroquia matriz. Aunque las fiestas importantes del pueblo son la de la Virgen de las Nieves, la patrona del pueblo es la Virgen de la Concepción. Hay que tener en cuenta que la Virgen de las Nieves, cuando llegó a Gaete, no era Virgen de las Nieves, era Virgen de la Concepción también, porque si vemos el testamento de su comprador, el que la trae, Antón Cerezo, él dice: yo mandé traer de Flandes, del mejor pintor de la época, un tríptico de la Virgen de la Concepción para la parroquia de la Concepción. Luego se construye la ermita de las Nieves, que él había dejado escrito después de muerto, de su testamento, que se construyera la ermita y que la Virgen que él trajo fuera las Nieves. Ese tríptico terminó en la ermita de las Nieves y la gente la empezó a conocer como la Virgen de las Nieves, la Virgen de las Nieves, y se quedó la Virgen de las Nieves. Pero esa Virgen de las Nieves estuvo primero en la antigua parroquia aquí de la Concepción. Por eso cada 5 de agosto regresa de las Nieves al pueblo y pasa unos días aquí. Quizás sea esa la explicación a que la Virgen venga cada 5 de agosto aquí. Y aquí en la iglesia de la Concepción, en la parroquia de la Concepción, se encuentra un tríptico que estaba antiguamente en la iglesia de las Nieves, y es el original, ¿no? Efectivamente, el tríptico original que llega aquí a Gaete en 1530-32, no está muy concreta la fecha, estuvo muchos años, después de ir de aquí, de la parroquia original a las Nieves, estuvo varios siglos en las Nieves. Recientemente, hace un par de años, por cuestiones de seguridad y de conservación, se ha traído a la iglesia parroquial de aquí de Agaete, a la iglesia de la Virgen de la Concepción, y se encuentra en un cuarto que reúne condiciones de seguridad y ambientales, con aire acondicionado y demás. La ermita en las Nieves ha puesto una copia, que es una buena copia también, tiene poco que envidiarle al original, el pintor que era el mejor copista de ese momento aquí en Canarias, y es el que sale, la copia es la que sale en procesión el 5 de agosto. Pepe, no me gustaría concluir esta charla que estamos manteniendo sin que me hagas referencia, me hables de la zona del valle. Es espectacular. Yo aconsejo a todas aquellas personas que vengan a Gaete que le dediquen un tiempo a visitar el casco histórico, y también esa zona, porque es algo maravilloso. Efectivamente, el valle de Agaete es algo espectacular, es algo, un paisaje que no parece de la isla, y es triste que muchos, incluso gente de Canarias, de la isla, no conozcan el valle de Agaete. Solo está a 4 kilómetros de lo que es el casco urbano hacia el interior, y todo el que lo ve se sale maravillado. La cantidad de frutas tropicales que produce ese valle, de café, el único lugar de Europa donde se cultiva café y se procesa, y un café que es especial, no tiene nada que ver con los cafés comerciales que compramos por ahí. Y efectivamente, todo el que lo ve se asombra. El otro día llevé una pareja de familiares de la península y me decían que es el que habían visto, lo único que habían viajado por todo el mundo, y que lo habían visto algo parecido en Jamaica, y que no, sí. Les impresionó mucho, impresionó a toda la gente. Ese pequeño valle ahí con unas alturas impresionantes de Tamadaba, y en fin,
hay que verlo. El Valle de Agaete es digno de verse y es de lo mejor que se puede ver en Agaete. Remember when the sound of little feet was music. We danced to week, brought back the love. We found trust, vowed we'd never give it up. Pepe Santara, muchísimas gracias por toda esa información que nos ha ofrecido sobre Agaete, parte de su historia y también la actualidad y los puntos más destacados. Vamos a hacer un recorrido, estaremos en el Museo de la Rama, también estaremos, como no, en el Huerto de las Flores. Haremos también un paseo, lo acabas de apuntar, por esas fincas donde se cultiva el café, gastronomía y otros tantos lugares a lo largo de este programa, donde vamos a dar a conocer lugares muy bonitos, muy especiales de la Villa de Agaete. Así que Pepe, lo dicho, pues, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes por haber contado conmigo. Estamos a su disposición cuando quieran. Oye, que estamos aquí, por cierto, En el techo de la iglesia de Agaete, que no sube todo el mundo. Aquí en la azotea del templo de la parroquia de la Concepción. Exactamente, con unas vistas aquí, pues, que podemos ver perfectamente todo el municipio, ¿no? Prácticamente. Sí, todo, y Tenerife incluido. Allá al fondo, ir a Tenerife. Cruz Gal patrocina este espacio. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy estar aquí. Encantada. En este Museo de la Rama aquí en Agaete. Sí, un museo, pues, se llama el Museo de la Rama, puesto que, como todos sabemos, todos los canarios, ¿no? Este acto de la rama, la fiesta de la rama es uno de las fiestas más tradicionales, sí, ¿no? De Canarias. Evidentemente es un acto que se celebra en la fiesta en honor de Nuestra Señora de las Nieves. También tenemos la rama del valle, la rama del valle de Agaete, la parte interior de Agaete, que es en honor a la fiesta de San Pedro, que se celebra a finales de junio. Concretamente la rama es el día 28 de junio. Hay que ver cómo se viven aquí esos días festivos. Yo siempre digo que tenemos mucha fama los de Agaete de ser muy fiesteros, y yo creo que es por esto, por todas las fiestas. Tenemos muchísimas fiestas, tenemos muchísimas celebraciones. Bueno, ¿y qué significa esta fiesta de la rama para los agaetenses? Bien, pues para los agaetenses supone muchísimo. Es decir, yo creo que todos los agaetenses, no tanto, lo llevamos en los genes, ¿no? Una fiesta que hemos vivido desde pequeñitos, no solo nosotros, sino nuestros padres, nuestros abuelos y demás, ¿verdad? Y de hecho, pues para nosotros es una fecha muy esperada todo el año. La vivimos muchísimo. ¿Qué encontramos cuando visitamos el museo? Sé que hay varias salas y que aquí, como he dicho anteriormente, hay mucha historia. Muchísima. De hecho, hay varias salas. La primera sala, como pueden observar, está dedicada a lo que es a la historia de Agaete. Luego hay una siguiente sala dedicada a la música, ¿no? Las famosas bandas de música de Agaete, ¿no? Las bandas de Agaete, tanto la banda de Guayedra como la banda de Agaete en sí, como la banda de Las Nieves. Tenemos la sala, una de las salas que me gustan más, que es la de los papagüevos. Luego ya tenemos la sala de la fiesta en sí, el día 4, cómo discurre todo el día, es el día de la rama.
una sala dedicada al Día de la Virgen, al 5 de agosto, y la última sala al fondo es dedicada a la rama del Valle, en honor a San Pedro. Toñi, cuéntame por favor la historia de los papahuevos. Bueno, pues la historia de los papahuevos en Agaete, pues una historia muy, muy curiosa, muy emblemática, ¿no? Empezado desde el principio del siglo pasado, fue don Juan de Alma quien empezó a hacerlo. En principio se construyeron, se hicieron personajes universales, ¿no? Tenemos pues a la japonesa, al chino, a los de color. Y ya fue posteriormente, a mediados de siglo, su sobrino don José de Armas, quien se le ocurrió, quien tuvo la idea de hacer personajes del pueblo, personajes muy populares, personajes que además la gente del pueblo quería mucho, pues como el sepulturero, como Maggie, una turista que vino a Gaete por 15 días de vacaciones y se quedó 30 años, como el Carila, que es el señor que iba a buscar antiguamente cuando no teníamos agua en las casas, al parque Los Chorros a buscar el agua y repartirla por las casas. El barrendero. Al barrendero y demás, ¿no? Esos son los que ya hoy en día son los más antiguos. Son los más antiguos, pero ya hoy en día ahí están los actuales, ¿vale? De personajes también, pues como Paqui, como Piti, como Marcelo, que fue el último que se hizo recientemente para la rama del Valle. Bien, pues normalmente elegimos personajes carismáticos, ¿no? Como el último que dije anteriormente, Marcelo, el del Valle, porque él solía hacer talleres de papahuevos a los niños, ¿vale? Y normalmente se elige por medio de una asociación o por la gente en general, y simplemente se habla con el personaje si quiere que se le haga, y ya pues, hoy en día quien lo hace es Rosendo Martín, y ya se habla con él y ya pues se elabora el papahuevo. Es importante destacar que todos los papahuevos, que son los personajes del pueblo, pertenecen a la familia, lo que pasa es que lo han cedido al museo, ¿no?, al ayuntamiento. Y la familia es quien da permiso si quiere que salga ese papahuevo o no. Hoy en día ya todo sale. Una vez que, cuando fallece, digamos, el personaje. O sea, una vez que fallece, ¿vale?, ya es la familia la que da permiso en el ayuntamiento por escrito para que se saque su papahuevo. Bueno, Toña, hay que destacar que en esta fiesta se funde también lo que es la parte popular y la parte eclesiástica, ¿no? Sí, evidentemente. Desde el día, tanto el día 5 de agosto, el día de Nuestra Señora de las Nieves, como el día 29 de junio, el día de San Pedro, para los de aquí, para los del pueblo, es muy un día muy importante, lo vivimos muchísimo, muy intensamente, ¿no? Ahí, como saben, está la ermita en el puerto de las Nieves, la ermita de las Nieves, donde está el cuadro de la Virgen con el niño, que es el que sale en procesión, ¿no? Entonces, como yo le digo a los niños pequeños, los escolares, pues todos tenemos vacaciones, pues la Virgen también. Entonces, el día 5 es la subida de la Virgen y se queda lo que es en la iglesia aquí de la Inmaculada Concepción hasta el día 17, que es la bajada. Ese día 5 es importantísimo para la gente de aquí, es muy emocionante esa procesión porque van las bandas de música, existe el encuentro a medio camino con San José. Y una vez que la Virgen llega aquí a la plaza, pues recibida por una gran traca y también por muchísimos aplausos y una canción dedicada a ella, ¿no?, a la Virgen de las Nieves. Bueno, aquí también hay una muestra de la fiesta de la rama del Valle, en honor a San Pedro. Sí, que, en tu barrio. Sí, que se celebra el día 28 de junio, lo que es la rama, sí, yo orgullosísima, claro. Sí, esta última sala está dedicada a la rama del Valle, se celebra el día 28 de junio, pero es muy tradicional, tradicionalmente en el Valle el día antes, el día 27, pues vamos todos los vecinos, normalmente es muy tradicional, a nivel de grupo familiar y de amigos, el día 27 hace la despedida de los romeros, por la noche se sube al Tamadaba, al Pinar de Tamadaba, sí. Y ya hacemos noche allí en grupo de amigos, pues jugando las cartas, hablando, lo que sea, y ya bajamos al amanecer, cada uno con su ramo, y ya a las 10 de la mañana empieza el acto de la rama y ya empezamos a bailar por todas las calles principales de San Pedro, hasta las 6 de la tarde, que es donde se le hace la ofrenda a San Pedro. A ver, ¿con cuál te queda? A ver, yo, los que me conocen saben que son muy fiesteras, me gustan todas, pero me gusta mucho la de Agaete, pero la mía, la del Valle, la llevo en el corazón. Yo también creo que mucha gente de Agaete me ha dicho que también quizás la gente del pueblo la disfrutamos más porque es más tranquilita, hay menos gente y demás,
y se disfrutan más. Por ejemplo, los niños, más familiar, mucho más familiar. Una fiesta más para la gente del pueblo. Exacto, sí, gente, ¿no? Sí, pero es preciosa, es auténtica, vamos, es muy tradicional que todo el mundo vaya al Pina a buscar la rama y luego ya con esas ramas oliendo a poleo y bailando, que es esa sombra, es un bosque en sí, ¿no? Si observan alguna de las fotos, la rama en sí, según va haciendo, es un bosque. Pues Toñi, me alegra muchísimo estar de nuevo aquí contigo en este museo, Museo de la Rama, donde, bueno, aquí pues se puede comprobar el paso de la historia de algo tan tradicional, tan maravilloso como son estas fiestas que se vive con tanta intensidad y que ustedes, los agetenses y las agetensas, están contando los días. Exacto, contando los días para que lleguen estas fiestas, ¿no? También, por supuesto, quiero decir que quiero invitar a todos los canarios, a todos los colectivos, a todos los colegios, institutos y demás, que nos visiten, que también, por supuesto, hacemos visitas guiadas y así, pues, que todos nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros mayores también conozcan nuestras costumbres, ¿verdad?, y nuestras fiestas tradicionales. Bueno, Toñi, si te parece, más tarde nos volveremos a ver. Sí, por supuesto. En el Huerto de las Flores. Genial, sí, un jardín. Porque nos vas a contar muchas cosas de un lugar maravilloso, un referente dentro de la botánica. Y que tenemos que darlo a conocer también. Por supuesto, es un jardín botánico excelente donde tenemos más de 100 especies exóticas y, por supuesto, ahora ya, luego ya nos damos un paseo para allí que les va a encantar. Bueno, quedamos luego entonces. Encantada, muy bien, sí, hasta después. Out my window in the night, and I got a sun out my doorway when it gets light. Victor. Buenas tardes, muy bien, muy contento. Muchas gracias por venir a visitarnos aquí el maravilloso programa de Vivir en Canarias. Venir a Gaete y no pasar por aquí, por la Finca La Laja. A tomarse un café del único sitio de Europa y el sitio más al norte del mundo donde se cultiva café. El cafetito, o el cafelito, como se dice correctamente. Yo siempre digo que todas las visitas en Canarias, no había visitar una casa que no siempre te dijera un café, sí, te tomas un café, vamos a tomarnos un café. Siempre todas las buenas historias empiezan con un buen café. Bueno, ahora me vas a contar un poquito la historia de aquí, de la Finca Las Lajas, cómo comenzó ese proyecto que se ha consolidado en el tiempo, pero antes tengo que decir que tienes aquí unas vistas maravillosas, En la zona del valle. Espectaculares. Muchas veces cuando la gente nos visita piensan que están en Costa Rica, Colombia, Guatemala. Muchas veces no se piensan en estas imágenes que tenemos aquí en el Valle de Agaete. Estos barrancos aquí se dan muy bien, ya Agatha Christie lo decía en sus libros. Sí. Se da todo tipo de frutas tropicales, se dan espectacularmente aquí. En esta zona fue donde empezó el turismo en Canarias porque venían a darse baños de aguas medicinales y aguas manantiales de los famosos aguas del Valle de Agaete. Pues este valle siempre ha sido un vergel y yo siempre digo que es un pequeño paraíso. A ver si logramos, Víctor, que todas las personas que vengan a Agaete, o un gran número de esas personas, vengan a esta zona del municipio, porque si no es que se pierden algo maravilloso. Yo siempre digo que es la gran desconocida de Gran Canaria, es la otra Gran Canaria. Siempre decimos que es la joya de Agaete porque muchas veces es la parte desconocida que la gente no conoce, porque al final la gente conoce a Agaete por el Fredolsen, por el barco, por las fiestas, por la rama, por el puerto, pero muchas veces la parte del valle desconocido y cuando la gente la descubre se enamora de Gran Canaria. Es una forma de fidelizar el turismo y la gente que nos visita porque están probando la canariedad, el auténtico canario, el conversar con un canario, el que te abran las puertas de su casa. Aquí todavía se sigue manteniendo esa tradición de sentarte a conversar, de tomarte un café, de tomarte un vino, de descubrir y de que tienes la sensación de que el tiempo se para. Ya nos lo contaba hace un instante Pepe Santana, efectivamente, comentaba lo mismo que estás haciendo alusión en este momento tú, y es que aquí todavía se vive como muchas décadas atrás, ¿no? Sí. Las puertas abiertas.
Un poco esa sensación, el compartir un café, el que alguien pase y que lo invites a fruta, que lo invites a entrar, pues al final todas esas cosas que se está perdiendo mucho en la canariedad, y es un poco como conseguimos también fidelizar a nuestros turistas, porque al final lo que están buscando son cosas auténticas, y todavía en el Valle de Agaete la podemos encontrar con todo nuestro tipo de fruta, mangos, aguacates, papaya, guayabo, las exquisitas naranjas que tenemos aquí en el Valle de Agaete, nuestros vinos, el café, pues son cosas, productos con los cuales tú consigues fidelizar y embaucar, por decirlo así, a la gente que nos visita. When I'm gone, and I got stars to find me the way back home. Buenas, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y tú? Mire, bien, de salud. ¿Tiempo? ¿De salud? Yo, fenómeno. Yo a ti. Aquí, cabal. Sí. Bueno, aquí estamos. Pues, Inocencio, el negocio va más, ¿eh? Sí, cada vez. Pues, es increíble lo que viene de turistas todos los días. Todos los días es increíble. ¿Cuántos turistas pueden venir aquí a diario? Más o menos. Diario, un día con otro, sobre los 300 personas. ¿300? Sí, 300 personas. ¿Ellos llegan aquí, le hacen un recorrido por la finca? Sí, les enseñamos las plantaciones de café, les enseñamos la almita, arriba la vista, y después lo llevamos a la bodega. Uh-huh. Luego le damos las 3 degustaciones de vino y el café. Inocencio, ¿y cómo va viendo la evolución de Finca La Laja? ¿Cómo lo va viendo todo lo que está...? Esto surgió un día que vino una chica por aquí preguntando por el café de Agaete. Pues le dijo a mi mujer, dice, mire señora, que los mandaron a recomendado a tomar café. Dice, mujer, dice, sí, mi niña, yo te hago una taza de café. Después, al poco rato, le digo, dice, mira, ¿y por qué no podemos traer turistas y tal y cual? Y mi mujer le contesta, dice, ¿por qué me encuentras tú a mí cara de boba para buscarme trabajo? Digo, pero yo que estaba allí esperando por el café, le dije, digo, mira, pues, buena idea. Digo, ¿cuánto me vas a pagar? Dice, mira, yo de entrar, no sé, pídeme tú. Digo, 6 euros, pues date una degustación de vino, de café, un poco de pan con chorizo, un poco queso del país y tal. Y dice, no, 6 no, vamos a ponerlo en 5 para empezar. Y así surgió, después el boca a boca, que es lo que tratamos de darle a toda persona que venga aquí el cariño mayor del mundo. Porque lo que los interesa es que lleven un buen sabor de boca para todos sus países. ¿Los extranjeros? Se hacen su propio, ellos mismos bajan ahí, hacen su mojito, con su quesito, con su vino. Y le ponemos su papa arrugada para que él lo apruebe. Porque si tú haces el mojo, lo lógico es que tú apruebes el vino. Claro. Pruebes el mojo y sepas lo que te estás comiendo. Y sepa ellos que es una cosa garantizada, que tú te estás, dice, pues ya llevo una experiencia más y todo el mundo se va súper contento. Sergio, háblame del café. Del café es una locura, mi niño, porque el café es un negocio de estos que no dan un duro, porque aunque se venda 100 euros, para coger un kilo de café, tiene que coger 7 kilos de cereza. Después de coger 7 kilos de cereza, tiene que ponerlo a secar, tiene que descascarillarlo. Y después, descascarillado y limpio, tiene que tostarlo y se te quedan 750. El café llegó a Jardín Botánico de Tenerife. Lo que, como esto era de Los Almas, las fincas aquí en todo el valle era de Los Almas, el café lo trajeron al Huerto de las Flores. El Huerto de las Flores se adaptó tan bien, que llenaron todo este valle. Pero era cosas más bien familiar,
porque como trates de pagar trabajadores o pagar empleados, el café no da... No por es rentable. No, que va, eso por muy caro que tú lo vendas, no es rentable. Eso como se hacía antes. Yo cojo el café para mi casa, para regalárselo al médico, para regalárselo a un abogado. Era lo único que se cogía el café. Es que lo que estamos viendo en el censo es la cantidad, como digo, la cantidad de extranjeros, de personas que vienen aquí. Aquí estamos fijos, sí. Sí, sí, sí. Desde las 10 de la mañana que abrimos la puerta, anoche la última guagua se fue a las 8 de la noche. Y ya te estoy diciendo, y porque los guías se ponen a darle prisa, porque ellos se asientan y una tranquilidad y una paz que tú no tienes ni idea. Vamos a entrar a la bodega antes. Sí, de... mira, la bodega aquí lo tenemos. Aquí antes... Sí. Ahora sí estamos entrando a la bodega. Ahora sí estamos entrando a la bodega y damos olor a vino. Ahora damos olor a vino. Nos llega el olor a vino. Ahora sí damos olor a vino. Bueno, aquí no. Nos llega el aroma. ¿Cuántos kilos de mosto coges aquí al año? Aquí estamos en 42. 42 mil kilos. 42 mil. 42 mil kilos, que serán unas 42 mil botellas. Porque un kilo de uva da tres cuartos de vino. Está bien, ¿no? Sí, bienísimo, bienísimo. Y cada vez más, cada vez vamos plantando y vamos más, cada vez más gente. Más gente. No. Mi mujer peleando conmigo y yo me acuesto para el otro lado. Para que siga la producción para adelante. Porque si te apara, dices tú, ¿qué? Y lo mismo que tenía el año pasado, tengo este año. No. Hay que tener más. Ahí tiene un profesional que tiene... Sí, gracias a... Víctor... Sí, gracias al motor este, que es el que me ayuda y me favorece. Y siempre, él siempre está de noche y de día para eso. Toñi, estamos aquí en el Jardín Botánico, Huerto de las Flores. Uh-huh. Cuéntame, ¿cómo fueron los orígenes de este huerto? Bien, este huerto pertenecía desde hace pues cientos de años a la familia de Armas, una familia muy, muy conocida, muy influyente aquí en Agaete. Yo creo que la única familia pues muy adinerada de la época. Ellos vivían lo que es hoy en día el ayuntamiento y tenían esto como huerto. De ahí viene el nombre Huerto de las Flores, pero en realidad un jardín botánico. Ellos pues, al tenerlo como huerto, pues ellos plantaban todo tipo de hortalizas, verduras y demás. ¿Qué pasa? Que ellos tenían el afán de crear un jardín botánico. Entonces, como tenían la suerte, era una familia muy adinerada, y tenían la suerte de viajar muchísimo en esa época, pues viajaban por todas las partes del mundo. Entonces, desde el punto de vista botánico, la curiosidad, ¿no? Lo importante de este jardín es que podemos encontrar árboles de todas las partes del mundo, pero mayoritariamente de Sudamérica, porque viajaban muchísimo en esa época a Sudamérica. Sí, evidentemente, es decir, este jardín botánico, este huerto está impregnado de cultura, ya que desde principios del siglo XX los grandes modernistas canarios
como Tomás Morales, Saulo Torón, Alonso Quesada, solían reunirse y hacer sus tertulias aquí en este jardín. ¿Vale? De hecho, todos sabemos que Tomás Morales fue uno de los más influyentes del modernismo español. ¿Vale? Entonces ellos eran conocidos de la familia y de hecho se pues hacer sus grandes tertulias aquí y se cree pues se inspiraron muchísimo en este jardín para su poesía, para su escritura, para escribir. ¿Qué significa este Huerto de las Flores, Toñi, para el municipio de Agaete y yo diría incluso para la isla de Gran Canaria? Bien, muchísima importancia, porque la historia de Agaete no se entendería sin este jardín botánico, sin el Huerto de las Flores. Eso por una parte para nosotros aquí, no solo los de Agaete, sino la isla, ¿no? Toda la isla de Gran Canaria. Y ya desde el punto de vista turístico es uno de los recursos más reclamados, más solicitados y más visitados del municipio. Pues aquí se llevan incluso a cabo eventos. Sí, muchísimos eventos culturales. Como decíamos antes, desde el punto de vista cultural, la importancia que tiene, se celebran muchísimos. De hecho, la mayoría de los eventos para la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, ¿no?, que se celebra en agosto, conocida popularmente como la fiesta de la rama, se celebra la mayoría de los eventos y luego ya durante todo el año. Diferentes obras de teatro, pues diferentes actos musicales, incluso bodas civiles y demás, diferentes celebraciones durante todo el año. Bueno, el nombre es Huerto de las Flores, como ya apuntábamos hace un instante, pero realmente es un jardín botánico. Como tal, lo podríamos colocar en el top de los jardines botánicos aquí de Gran Canaria, en la segunda posición tras el jardín botánico de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es uno de los segundos más importantes, sobre todo porque abarca muchísimas especies en tan corto espacio, unas más de 100 especies exóticas y además pues árboles de todas las partes del mundo y desde la época que se empezaron a plantar. Tenemos el mamey de Santo Domingo, se plantó en 1904, entonces pues la importancia es evidente que es súper importante, muy importante. ¿Cómo es que en este lugar, aquí en Agaete, se da también toda la flora que aquí existe, que como digo, flora universal? Bien, pues evidentemente por todas las especies que se dan aquí de forma abundante es por el microclima que tenemos. Siempre ha sido, antiguamente no, siempre hemos tenido abundante agua y además pues se da el entorno de lo que es el suelo, ¿no?, volcánico que tenemos y demás. Bueno, Toñi, aquí, como ya hemos dicho, nos reiteramos, hay especies diversas y tan curiosas como, por ejemplo, la que tenemos a nuestras espaldas, el árbol del palo de borracho o del huiro que lo tenemos aquí a la izquierda, con el que se fruto que con el que se hace las maracas, ¿no? Sí, que artesanalmente en Sudamérica se utiliza muchísimo, sobre todo los indígenas, como instrumento, realizan las maracas. También se utiliza mucho el grupo que hemos tenido aquí de suramericanos, ellos lo suelen utilizar mucho como lo que es frutero y demás. También tenemos pues el canistel o la fruta del huevo, muy curioso también, el árbol de la llama, el ombú, hay muchísimas especies. Y por supuesto no nos podemos olvidar del mamey de Santo Domingo. Uh-huh. El mamey que da el fruto, parece ser que es exquisito, impresionante, este de aquí no nos da fruto. Fue uno de los primeros que se plantó y por lo tanto no nos da fruto, pero es un fruto exquisito, ¿no? Y también la macadamia de Australia. Mayoritariamente la flora que encontramos aquí
¿Procede de Sudamérica? Sí, como ya dije anteriormente, pues mayoritariamente las especies son de Sudamérica, pero están representados los cinco continentes. Uh-huh. ¿Vale? A la vista tenemos pues el árbol de la llama de Australia, la macadamia de Australia, el alcanfor de Asia, de Oceanía, el árbol de la pata de camello también de Oceanía. Están todos los continentes representados, como el árbol, el banián de la India. Uh-huh. Todo el continente está representado en este jardín. Bueno, y los canarios nos interesamos por visitar este jardín botánico. Muchísimos, cada vez más. Tenemos muchísimos colectivos, muchísimos escolares, sí, uh-huh. Cada vez más. Nos están visitando muchísimos canarios, no solo colectivos y tal, sino también de forma individual, gente, canarios que vienen, como saben, ¿no? La zona de Gaete muy, muy demandada gastronómicamente, ¿no? Para venir a comer pescadito fresco, pues sobre todo los fines de semana pasa muchísima gente por el Huerto de las Flores a visitarlo. Y los turistas que vienen de diversos países aquí a la isla de Gran Canaria, yo creo que esto para ellos también es un atractivo más. Muchísimo, muchísimo. Es decir, tenemos una gran demanda de turistas. De hecho, ahora empezamos la temporada muy alta, que empezó a finales de octubre, hasta Semana Santa. Mayoritariamente los más que nos visitan son a los alemanes, seguido por los ingleses, y ahora tenemos una gran demanda de turistas de franceses. Hay muchísimo turismo francés. Mayoritariamente quienes más nos visitan son los turistas extranjeros, sobre todo del centro y de Norte Europa. Bueno, pues Toñi, muchísimas gracias porque pues, hemos recorrido pues lo que aquí podemos disfrutar. El museo, maravilloso, para ver esas tradiciones también de la rama y todo lo que se rodea. Y este maravilloso Huerto de las Flores, jardín botánico, que bueno, que podríamos decir que es un lugar de obligada visita. Exacto, es un lugar maravilloso, de verdad. Yo llevo varios años trabajando aquí y como yo digo siempre, lo amo. Claro. Se quiere, cuando estás aquí se quiere, cada vez que lo conoces más. Y por supuesto invito a todo el mundo, a todos los canarios a que lo visiten. Vale, visitable de martes a sábado, de un horario bastante amplio, ¿vale? De 10 a 11, a 5 de la tarde, y por supuesto no van a salir decepcionados, al contrario, un sitio privilegiado. Toño, muchísimas gracias. Encantada. Y nada, y felicidades por conservar este lugar tan maravilloso y sobre todo por informar, como lo hacen tanto tú como tus compañeras, a todas las personas que visitan este Huerto de las Flores. Sí, por supuesto, ese es nuestro trabajo, de intentar que el turista pues conozca nuestro, como hacemos todos los informadores turísticos de toda la isla, ¿no? Todos los puntos de información turístico, que es intentar que el turista se quede, que viva en nuestro entorno, que lo valore, que lo visite y que lo disfrute, por supuesto. La vida te dio la posibilidad de soñar y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Cicar Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad. Cicar Ocasión.